Noches o, y para los de Sudamérica, buenos días, yo creo que no, todos buenas tardes, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la tercera sesión que hemos tenido de este pequeño acercamiento a la tradición egipcia a través de las iniciaciones. Más o menos dura una hora la presentación y después abrimos para preguntas o dudas que tengan. Hoy estaría muy bien que hubieran leído, porque el artículo número, el B, que trata de Tifón o Set. Si no lo leen, después en calma, en casa, ¿sí? Para que le den más, redondeen más el tema de la dualidad, ¿no? Los aspectos de la luz y la oscuridad. Quisiera iniciar nuevamente, bueno, aclaro que esto es compartir con ustedes estudios de teosofía. No estamos pretendiendo dogmatizar ni imponer, ¿no? Somos estudiantes. Algunos puntos de vista podrían ser muy definitivos, pero en realidad no queremos dogmatizar, ¿eh? No es convencerlos ni convertirlos a nada, sino compartir con ustedes algunas ideas. Eso es importante, ¿no? Por la libertad de pensamiento que se defiende tanto en la sociedad teosófica. Y quiero iniciar con esta porque ya hemos visto parte en las dos sesiones anteriores que ayer insistí al principio. Dice, cada uno de nosotros podríamos adquirir un vislumbre internamente de la secreta renovación interna, o sea, de la transformación que todos llevamos a cabo. Y con esto podríamos sentirnos cerca del ser o Dios solar inmortal, del Dios interior, ¿no? Como decía el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Es un poco complejo para muchos a veces asumir que lo divino está dentro de nosotros y que no es solamente en un lugar, una determinada fecha de la semana, ahí se va a buscar esa conexión. Ayer insistíamos en que el Dios, como le conoce la mayor parte de las personas, no es un ser en el sentido que podríamos entenderlo, es aquel absoluto, esa es la enseñanza desde el punto de vista egipcio y la tradición oculta, es la seidad, como decía él, aquello que sostiene el universo, que lo compenetra y que nos sostiene a nosotros y está en todos nosotros, sin excepción. No importa la corriente religiosa a la que pertenezcamos, está en todo. Todos somos hijos de esa fuente. Y los egipcios lo tenían muy claro en el tema de las iniciaciones. O sea, era la oportunidad de activar esa parte, de estar en contacto con esa zona divina que hay en nosotros. En realidad todo es divino, si queríamos decirlo así. Si estamos sostenidos por aquella fuerza, aquella energía, aquella conciencia, para ponerle un término, aquello está en todo. Está en la materia, está en las plantas, está en los árboles, está en los animales, en nosotros, en todo. Y no es panteísmo, ¿no? No es el concepto panteísta, sino de la absolutidad que hay en todo este universo. Obvio, podemos reducirlo al Dios que consideran las religiones, y es básico y está bien desde un punto de vista para que pueda la mayor parte de las personas acceder a tener una imagen o a poder centrarse en algo.
dado que ir hacia el concepto más allá de esa divinidad a la que le damos una forma, incluso lo colocamos en un lugar y le tiene ciertas características, nos ayudan, por lo menos como un paso en el proceso de crecimiento y desarrollo. El propósito del Amduat, el Amduat es el nombre de los estados post-mortem del más allá en la tradición egipcia. Con su antigüedad de 3.500 años, es que el estudiante sea consciente de su función como guía a su propia divinidad interior y ser consciente de la grandeza del ser interior. O sea, el Amduat no solo, el libro de los muertos no solamente nos ha tenido la fama de ser una guía al más allá, sino también al más acá, como el bardo todol tibetano. Aparentemente son libros guías para ayudarnos en las fases posteriores a desencarnar, pero en realidad nos sirve también para los procesos de crecimiento y desarrollo en este plano material. En realidad estamos en el mundo material para crecer y evolucionar. A mí siempre que decían es que soy humano y por eso cometo errores. Eso siempre a mí me hacía ruido y no lo entendía. Pero es que tenemos que cometer errores. En este plano sale todo aquello que es imperfecto para que nosotros podamos ¿qué? Corregirlo, integrarlo, mejorarlo. Este es el mundo de los actos. Los efectos están del otro lado y ahí corregir fallos es muy, muy complejo. Hay que volver a ser humano, a encarnar, como se utilizan los términos, para poder superar ciertas cosas. Y por eso uno entendería que las encarnaciones a veces se alargan porque los procesos son muy largos. Ya habíamos hablado de la vía larga y la vía corta. La vía larga nos lleva a largos procesos de encarnación. La vía corta pues se reduce, pero porque el alma es muy madura. Y esta obra trata de esas transformaciones que nos van llevando a ser mejores seres humanos y a superar la etapa humana, o sea, a activar la divinidad dentro de nosotros. De acuerdo a la visión no solamente de la tradición egipcia, sino también de la tradición oculta y de otras tradiciones como la cábala, la alquimia, la gnosis, hoy todas ellas tratan de llevar al individuo de acuerdo a su enfoque y su manera de ver. Esta constitución es la que les había yo comentado. Quizá ahorita hago un pequeño repaso por los que llegaron ahora. Esta esfera que nos rodea, ustedes la notan. Esta esfera que nos rodea se le denomina en los términos el Q. Esto que ven ustedes, ¿sí? Esto que está alrededor. Le llaman también huevo áurico. Un campo de energía que emana de la parte espiritual y que nos protege. Nos protege en estas dimensiones y en otras dimensiones, ¿no? No desaparece con la muerte, sino que nos sigue protegiendo en los planos sutiles. Después tenemos aquí el cuerpo físico, el doble, una especie de campo. Le llaman aura algunos, que es semejante al cuerpo físico. Se puede decir que es el molde con donde el cuerpo físico fue hecho. Y además hay aquí un campo de energía que lo rodea que le llamamos la vitalidad que recibimos del sol. Esa parte es lo que denomina en la tabla que tienen de las iniciaciones la trascendencia del cuerpo, la primera iniciación que nos lleva a vida y que busca estar, vamos a decirlo, prepararnos para, a través del estudio, la aspiración y ser dueños de nuestra propia vida. Sería la primera. Ya habíamos tocado la división, pero me gustaría repetir. La segunda, que tiene que ver con la estructura que ven ustedes ahí, que le llamamos Set. En el panteón egipcio, Set es el hermano de Osiris. Y ahorita vamos a ver un poco más detallado ese tema. Recuerden que Osiris tiene como hermano a Set y como hermana a Isis, que a la vez es su esposa. Ahí todo quedó en familia, ¿sí?
y que Set está casado o está unido a otra diosa, Neftis. En realidad, los cuatro son uno solo. Y vamos a explicarlo un poquito más adelante. Hoy me quiero centrar, además de que entremos al libro de las puertas, en esta parte de la iniciación setiana, que es la segunda, y que trata del crecimiento del ser humano, un nacimiento místico del corazón, habilidad para estar desapegado de la materia y un resultado de una epifanía Osiris Tifón, iniciado y iluminado por los dos. Esta es una de las más frecuentes transformaciones que pueden llevarse a cabo en este plano material. Y es la que de alguna manera el campo de la ciencia, la psicología, trata, sobre todo con el doctor Jung. El abordaje de la sombra y el de reconocimiento y trato con la sombra. Hay una pequeña explicación. Tenemos acá símbolo de los tres lobos. El primero, el segundo y el tercero. Esta es la vida humana, que se divide a su vez en espíritu y materia, o luz y oscuridad. Y aquí la tercera es la mente. Estos tres aspectos están en nuestra constitución, en nuestro pequeño microuniverso. A partir de aquí vienen lo que llamaríamos las jerarquías o las partes de nuestra constitución, los principios espirituales en tres niveles y los otros principios, voy a aquí poner esto porque no va a alcanzar espacio, y los otros que pues son el cuaternario inferior, o son los principios materiales. A esto también le llamamos la persona. Los espirituales se le denomina también la tríada divina, que es el Dios interior, no despertado por lo general en la mayor parte de la gente. O sea, esta parte es muy importante porque casa mucho con todos los buscadores hasta cierto punto del desarrollo interior. La iniciación setiana en que tú de alguna manera equilibras la parte personalidad, emociones, con la parte sombría. En el libro de las puertas se ve muy interesante la parte sombría como un lagarto. La estructura de la personalidad se ve como un escarabajo. Y eso ya nos va a llevar mucho a entender la simbología del libro. Es interesante notar que esta parte está ligada a la luz y esta parte está ligada a la oscuridad. Pero no hablamos de la oscuridad de la maldad en el sentido del término como lo conocen las tradiciones religiosas, que lo han cosificado, ¿no? Satán, Lucifer, etc. Estamos hablando de la parte opuesta de la divinidad. Había un término que usaba en la Edad Media en latín que se decía Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido en el sentido muy concreto. Pero en realidad es esas fuerzas que hay de la luz tienen su oponente porque si no hubiera esa dualidad, si no hubiera habido esta separación de la vida una en los dos aspectos, no habría conciencia y menos habría mente. El ejemplo que puso Juan Viñas hace años, y que lo repito, pero es necesario para ubicarlo. Imagínense que nosotros nacimos en esta habitación y que la luz siempre había estado prendida. A los 15 años seguíamos acá, nos alimentaban, nos cuidaban, etc. Llegaba una persona y nos preguntaba, ¿qué es la luz? ¿Qué le contestaría? No podrían decir nada porque la luz, para entenderla, tendríamos que haber visto La la oscuridad. oscuridad. Necesitamos la dualidad. La mente trabaja a base de dualidad. Y las jerarquías que nos dieron la mente tenían los dos aspectos. Entonces, este punto es necesario porque la idea es integrar este aspecto a lo superior. Y esa es la segunda iniciación de la que habla el libro de los muertos egipcios. Y la más cercana a nosotros como buscadores. Yo no digo que no estemos en la primera. Podría estar
en la primera, tratando de hacer mejor nuestra vida, estudiar y prepararnos. Pero la realidad es que nos lleva las experiencias de la vida a la segunda. Y la vida tiene esa mano. Nos pone constantemente experiencias para tratar de que veamos esa parte que nosotros ocultamos y la reprimimos. O sea, la máscara de la personalidad quiere ser agradable, quiere ser amada por los demás, quiere ser atendida, y lo oscuro está ahí atrás, escondido y reprimido. Y no sale. Porque ¿cómo va a salir? Voy a perder, van a saber cómo soy, ¿no? Si no, yo quiero normalmente mostrarnos una cara mejor de lo que soy. No es que sea yo un demonio, simplemente hay aspectos que no quiero que la gente vea porque no voy a conseguir lo que quiero, reconocimiento y todo lo demás. Aceptación. Si reconocen que soy ambicioso en exceso, pues la gente va a tener cuidado conmigo. O que tenga una debilidad, un carácter muy descontrolado, que soy capaz de hacer tonterías, pero no me molesto. Entonces, todos tendrán cuidado. Entonces, yo no quiero que tengan ese rechazo. Quiero ser aceptado, entonces oculto. De eso hay mucho trabajo en el campo de la psicología, sobre todo en la psicología analítica. El mismo Ken Wilber en La Cuarta Fuerza dice: a esto lo tienes que reconocer primero. Tengo que reconocer mis fallos. O sea, el hombre conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos es muy importante. Es el escalón más importante, el conocernos. Y hacer, el segundo paso es aceptar lo que somos. Y el tercero, no identificarme con eso. Ahí empezó la mente. Yo soy muy envidioso y reconozco que lo soy. Porque antes me la pasaba proyectándolo hacia los demás, pero ahora sé que soy yo. Pues ahora tengo que tener mucho cuidado en no identificarme y cuando haya tentación de hacerlo, estar muy atento y vigilante. Hay trabajos para poder ir resumiendo la envidia, pero lleva esfuerzo, lleva un trabajo personal. Entonces, estos dos aspectos, el espiritual y el material, están dentro de nosotros. Somos nosotros. Somos hijos de la fuente, somos hijos de la divinidad y por lo mismo poseemos esa estructura. Y es ahí cuando uno se entristece, cuando uno se da cuenta que mucha gente no le da la importancia a ser humano. Desperdicia su vida en muchas cosas viviendo hacia afuera, en lugar de ir viviendo poco a poco hacia adentro. Nadie niega que el mundo tenemos que cumplir cosas. Perdón, tenemos que salir adelante nuestros compromisos. Tenemos que sobrevivir, etcétera. Eso es parte de. Pero tenemos que darle un espacio en nuestra vida para poder trabajar la parte interior. Los hindúes le llaman el Nibriti Marga y el Pabriti Marga, el viaje hacia afuera y el viaje hacia adentro. Y hablamos hace 2 días de que el viaje hacia afuera nos distraemos en exceso. Por eso citamos a los discípulos cuando están en el monte de Getsemaní, que el maestro Jesús les dice: por favor, velad, voy a orar a mi padre porque está la cosa muy fuerte. ¿Y qué hicieron los tres? Se durmieron. 3 veces vino a reclamar. ¿Qué significa eso? Es un símbolo muy importante. Que ni teniendo un acercamiento con lo divino, somos capaces de mantener la atención, porque dormir significa distracción en este mundo de tantas cosas. Vimos demasiado hacia afuera. Y eso no, otros mitos también lo mencionan, como el del Great Parsifal y otros, ¿no? O sea, el gran problema que nosotros enfrentamos es que nos distraemos en exceso. Y la distracción puede ser justificada, pero perdemos la oportunidad. Si ya estamos en algún momento tocados por esa parte, vamos a decir superior, la oportunidad de crecer. A ver, hablemos un poco de Osiris. La palabra Osiris es griega. En egipcio es Usar. Asar o Usar, la deidad más famosa del panteón egipcio. De esta deidad, de este símbolo, se habla desde la época del Imperio Antiguo. Es más, se asume ahora que desde la etapa predinástica, o sea, antes del Imperio Antiguo, más allá del 3000 antes de Cristo, ya este mito tenía forma. Ya
aparece en las paredes de las pirámides del Imperio Antiguo, es su nombre y la narración de todo el proceso junto con Isis y todos sus compañeros que llevaron a cabo y desarrollaron, se puede decir, la base catártica del mito. La muerte de Osiris, que su hermano Seth lo cortó en 14 pedazos, después todo tiene un simbolismo muy interesante. Y eso era la base de los misterios, tanto los menores como los mayores. Los misterios menores eran de Isis y los misterios mayores eran de Osiris. Y ahí se llevaban a cabo las iniciaciones. Después de encontrarse con la muerte en la tierra, Osiris resucitó y luego se convirtió en el gobernante del otro mundo, de la Menti. Su muerte y resurrección representan el drama de la cámara de iniciación, que es una interpretación de la glorificación u osirificación del difunto humano, tal como se escribe místicamente en el libro de los muertos. La cosmológicamente Osiris es el tercer logos, que contiene en sí mismo las semillas de todas las cosas y seres del universo para ser desarrolladas del logos, el dios autoexistente y autocreador, la primera deidad que se manifiesta. Aquí hay una aclaración que es bueno hacer. Osiris está identificándose acá con el tercer logos, con este aspecto. Pero, ¿qué quiere decir? Que ese logos tiene que luz y oscuridad. Ustedes entenderán ahora a Jehová por qué hacía lo que hacía. ¿Sí? ¿Me comprende que? De repente se arrepentía y déle a los judíos por donde pueda. Que la serpiente los muerda y se arrepentía, ¿no? Pues cómo se me pasó la trampa, hagan alguna figura y que lo vean y se salen del tema. Se resuelve. O sea, esa volubilidad tiene que ver con esa polaridad que tenía este ser. Como Chile lo tenía, también lo tienen la mayor parte de las entre comillas, deidades, que no estamos hablando del absoluto ni la parte más elevada, porque arriba de ellos está lo que realmente, a mí ayer me preguntó alguien, entonces, ¿quién es Dios? Pues si quieres llamarle Dios al absoluto, puedes llamarle, pero eso está más allá de lo que es capaz de entender. Los hindúes tienen también este tema, entre Parabrahma, que es el absoluto, y tienen el otro término para un Dios personal, que tiene que ver con Siris, o como Brahma, ¿no? Doctores, acuérdense, Brahma es mismo Shiva, pero hay una forma de reducirlo a un dios cercano, y así casi todas las tradiciones. Ishvara, perdón, qué bueno. Ishvara es para ellos una deidad personal. No tienen acceso a esto porque ya Brahma se les hace muy complejo, ¿sí? Casi no tienen templos de Brahma. Fíjate, tienen de Vishnu y de Shiva. Eso es muy interesante. Pero de Brahma es muy poco. Porque a la mayor parte del creyente hindú le es difícil tener acceso a esos conceptos muy abstractos. Entonces, se van sobre las deidades más cercanas. Pero esas deidades están polares. De ahí que nace que la idea de poder crecer es que esta polaridad que la integremos pueda estar otra vez en la vida, en el ser humano. Eso es lo que pretende toda la iniciación. Poco a poco, escalón por escalón, vamos llegando hasta el momento en que permitimos que esta divinidad se manifieste en nosotros. Esta aclaración me parece importante. Bueno, vamos a seguir en la siguiente. Aquí vamos a tocar el tema de Tifón. A ver, un aspecto o sombra de Osiris. Tifón es la otra parte de Osiris, sino más bien los principios cósmicos inferiores del cuerpo divino de Osiris, el Dios en ellos, siendo Osiris el universo personificado como una ideación y Tifón como ese mismo universo en relación a lo material. Osiris de un lado y Tifón del otro, ¿sí? Aquí pondríamos a Osiris, si queremos ponerlo así de alguna manera, y a Tifón acá. Obvio, podríamos colocarlo acá como una divinidad que contiene los dos aspectos, ¿sí? ¿Sí está, me están siguiendo? Porque lo que trato de ver es que, por eso explica Madame Blavatsky, señora Blavatsky, cuando dice
Tenemos que conocer el mal y sufrir para poder ¿qué? Reconocer que la luz y el bien. Entonces, uno empieza a entender por qué hemos tenido las vidas que hemos tenido y el sufrimiento que hemos tenido y que hemos enfrentado. No ha sido en vano ni porque a alguien se le ocurrió hacernos pasar un momento difícil, sino al contrario. Era para que tuviéramos conciencia poco a poco de que estamos siendo preparados para ser liberados de esa carga y buscar algún día la unión. Tarde o temprano, pertenezcamos a la religión que pertenezcamos, tenemos que entrar a ese sendero de realización divina, sea por el Cristo, sea por Krishna, sea por el Buda, sea por el que quiera. Ese es el objetivo real de nuestra estancia en este plano material. Si no, no estaríamos acá. A ver, el otro comentario me interesa. Dice, el verdadero significado del mito egipcio es que Tifón es la envoltura material y terrestre de Osiris, quien es el espíritu que habita en él. ¿Sí? Imagínese a Tifón como la personalidad y Osiris como la parte superior, la triada superior. Esto inspira, pero no puede negar que esta parte sea su hermano, la otra parte de él. Uno no puede a veces entender a ciertos seres que tienen un cierto desarrollo y a veces muestran. A mí una vez un individuo me dijo, que ustedes conocen, si ya conociste al lado de la luz, ahora ya... No, ya conociste este aspecto, ahora conociste mi parte oscura. Yo lo tenía muy puesto en una especie de pedestal, pero pues sí, y dije, ay caray, pues se pueden caer mucho los... a veces elevar a alguien a un pedestal, porque a veces somos medio santurrones, ¿sí? Te puedes llevar un tapado muy fuerte cuando te das cuenta que es tan humano como tú. Mientras esté en este plano, puede ser que tenga esos aspectos todavía sin que se hayan superado. Entonces, repito, los principios cósmicos inferiores del cuerpo divino de Osiris es lo que es Tifón. Es el aspecto sombrío de Osiris. Por eso, si ustedes analizan, aquí están los dos, ¿sí? Esta parte es el aspecto sombrío de Osiris, que está aquí en el centro, la parte divina elevada, ¿sí? Estos tres son la triada superior, la mente, Isis es el alma, y Osiris es el centro divino. Y estos dos representan a Tifón. Y estos aspectos representan a otros seres, a otras partes de nuestra constitución, tanto la constitución oculta como la constitución egipcia. Tifón es un nombre posterior de Set. Aquí hay una serie de... ¿Me acuerdan que Set era hijo de quién en la tradición judía? ¿No se acuerdan? ¿Cuál fue el primer hombre realmente completo? Noé. No, el otro. ¿Eh? No. Posterior. Hay un libro de él. Caín, no, posterior, no, es muy antes. Enoch. Enoch fue el primer hombre completo, con los sexos definidos. ¿Sí? Antes eran hermafroditas, bisexuales, y había de todo. Él fue el primero. Y por supuesto, él tuvo como hijo a Set. Incluso considerado dentro de la tradición judía como una deidad, como un ser divino. Lo más probable es que fuera influencia egipcia, porque realmente los egipcios son mucho más antiguos que los judíos, aunque aquí hay siempre dudas, ¿sí? Los judíos pueden ser parte de una de las subrazas de la cuarta raza atlante, como los egipcios. Y cuando entraron a la quinta raza, pues es obvio que se difumigó su herencia. Dice, Tifón es un nombre posterior de Set. Posterior pero antiguo, tan temprano como la cuarta dinastía, pues el ritual se lee. En la cuarta dinastía del imperio antiguo, decía, oh Dios, oh Tifón Set, te invoco, terrible, invisible, todopoderoso Dios de los dioses, tú destruyes y haces el desierto.
Por lo tanto, si uno solo recuerda que cada dios creativo antropomórfico era con los dos antiguos filósofos, eran con los antiguos filosóficos de el dador de la vida y el dispensador de la muerte, Osiris Tifón. Osiris, dador de la vida, Tifón, dador de la muerte. Y nos recuerda a dos dioses hindúes, Vishnu y Shiva. Vishnu es Osiris y Shiva es el destructor. La dualidad nuevamente, porque la trinidad del hindú también tiene el aspecto oscuro. Pero si no hay destrucción, ¿qué cosa? No hay renovación, no hay transformación. En ese punto, yo no estoy haciendo una reflexión de retomar el aspecto oscuro como algo necesario desde el punto de vista de lavarlo, de purificarlo, porque estamos condicionados en la tradición religiosa aquí en Occidente a ver el demonio, ¿no?, en todo lo que huele a oscuridad. Pero no hablamos tanto de un demonio, sino de las fuerzas, sí. No hay mucha información acerca de los libros de Bob. Yo conozco uno de él, que es el que se hace más público, y se puede abordar. Lo venden, ¿sí? Lo venden en las librerías y puede, incluso puede bajarlo de internet, lo tiene gratuito. Hay varias versiones, varios autores, y puede buscar una de ellas para poder darse una idea, ¿sí? Habla mucho con simbolismo, pero sí se nota que en un momento dado el libro de Enoch tuvo una gran importancia en los concilios cristianos, ¿sí? Le dieron un peso muy fuerte, y también los judíos, pero después lo fueron relegando porque el cristianismo no quería parecerse a nadie. Lo consideraban apócrifo. Apócrifo. Y lo fueron relegando porque se conectaba con otras tradiciones y lo hicieron a un lado. Y los judíos, porque no le daban el valor, sobre todo los ortodoxos, que estaban centrados en la Torah y en una tradición que en sí no tiene mucha base porque viene de los caldeos, cuando estuvieron ellos los 300 años bajo el dominio caldeo. Hay una serie de elementos ahí que sí son necesarios analizar. La afirmación hecha por los ocultistas de que Tifón no era más que un símbolo del cuaternario inferior de esta parte, ¿sí? Como les digo, acá este diagrama lo hice hace muchos años, pero trata de representar a Osiris como la esencia divina en nosotros, Isis como el alma, a Tifón como la parte, vamos a decir, oscura, Horus es el ser renovado, porque el Horus es muy interesante y ahorita veremos por qué, y el cuerpo físico. Entonces, en esta podemos notar que Tifón tiene una función importante. Mientras nosotros no logremos asumir y reconocer qué somos y aceptar lo que somos, Tifón siempre tendrá una función. Y la función de él será despertarnos a través del sufrimiento. Es un tema que requiere cierto análisis, pero que suena a veces muy complicado, porque no somos masoquistas, no estoy hablando de que tenemos que sufrir voluntariamente, sino que la vida nos presenta las experiencias y nosotros tendríamos que asumir que son parte de nuestro crecimiento. Ya decía Napoleón y el Buda, ¿no? Es más fácil triunfar sobre 100 batallas que conquistarse a sí mismo. Es una lucha tremenda. Dura, en la vía larga dura vidas. En la vía corta, pues, si la alma es muy madura, ya no tiene tanto tema, sino ya puede abordarlo directamente. Pero esta afirmación hecha es interesante. Tifón Set representa la parte inferior, la triada, el cuaternario inferior, como está aquí, ¿no?, en la parte de aquí inferior, y la triada superior es Osiris, en la parte superior que está aquí. Eso nos lleva a comprender más nuestras debilidades. No es tan simple el hecho de hablar de ellas y decir que las voy a encarar fácilmente, porque demeritan mucho mi imagen, y si no tengo la fuerza para ir trabajando. El Krishnamurti insiste, obsérvese usted cuando se relaciona con los demás.
Porque ahí es donde salen mucho nuestros aspectos oscuros o los aspectos de Tifón, ¿no? Contra una pared no va a salir nada. Sale con, en relación a los demás. Porque no me dicen, no me dan lo que quiero, porque me contestan mal, porque lo que fuere. Y ahí se cumple el hecho de que los demás me espejean, son mis instructores. Me vienen a decir lo que yo no quiero ver. Porque si yo reacciono ante una crítica o algo, ese algo quiere decir que lo tengo y por eso estoy reaccionando. Aquí lo puse un poco más grande para que lo vea un poquito mejor. Ese fácil tiene como 30 años, yo creo, cuando empezaba a trabajar este tema de Osiris. Sí, aquí pongo el agua. Osiris, el agua de la vida, el Señor de la descomposición, el árbol que se renueva. Isis, el alma. Horus, el ego renovado. Miren esta imagen. Es muy interesante. Horus renovado y Set que bendiciendo. Vean la forma del triángulo que está atrás de, en este caso es un, el nuevo ego, se puede decir, el ego divino en nosotros. El ser divino que hay en nosotros. Los dos están equilibrados. Esta era una de las grandes imágenes donde se representaba el equilibrio de la tercera, sí, la tercera iniciación, donde la parte interior ya podía estar en contacto con el individuo. Podía inspirarlo y guiarlo. Esta imagen nos dice más que las palabras que podemos hablar de ellas. Vean las dos manos. Horus con la mano derecha, la de la guía del superior. Set con la mano izquierda, que es la del lado oscuro, necesaria. Pero los dos aportando lo que aquí puse en el triángulo, si se fija. ¿Sí? El lado de la oscuridad y el lado de la luz. Pero ya equilibrados. Por eso la parte interior puede ya manifestarse en nosotros. Muchos de los grandes místicos que han logrado ese equilibrio, yo no digo que sea la realización, un equilibrio interior al grado de que tenemos a veces contacto, la sensación de que algo nos habla dentro de nosotros para nuestro bien. Recuerden a Sócrates, ya lo repetimos ayer. Sócrates tenía un daimón, un ser superior, una parte de él que le aconsejaba cuando las cosas no iban bien. Y cuando iban bien, no decía nada. Que hasta el final tuvo que ver con el tomar la cicuta de Sócrates. No dijo nada, porque entonces era aquello que había que hacer, ¿no? Y por supuesto, el acto de Sócrates tiene una trascendencia inmensa con la obra que él deja a través de Platón. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algún comentario que quiera que se defina más? Quería yo dejar claro esta parte de los dos aspectos. A este nivel es divino. A este nivel ya estamos hablando del ser humano que tiene que transformarse. Todos tenemos 4 y 3, 7 principios. Y cada principio tiene 7 fuegos. Y la vida de realización para que nosotros terminemos nuestro ciclo humano es activar los 49 fuegos que representan los 7 principios. Si no hay comentarios, me alegro. Una pregunta. Sí. Eso de que nos reflejamos o la sombra se refleja en alguien con quien discutimos. Pero ¿qué pasa cuando una persona tranquilamente escucha ofensas de otra? Se mantiene en calma y otra vez y entonces decide ya contestar desde la nacionalidad. O sea, ¿qué diferencia hay? Porque a lo mejor a veces es necesario bajarse al nivel de la sombra pues para poder actuar contra la sombra de alguien que está venido. Mira, muchos de los estudiantes, varios estudiantes han sido probados por eso. ¿Se acuerdan lo de los misterios de Eleusis? Que ya lo estuve mencionando. En la peregrinación que salía de Atenas y que llegaba hasta Eleusis, había un puente
Entonces, todos los mistai, así se le llamaba a los que iban a iniciarse, mistai, al pasar por el puente los insultaban, pero feo. Y muchos de ellos ya conocían a los que iban a pasar y les sabían cosas y les daban duro por ahí. Por supuesto, probablemente algunos reaccionaron. Pero los sacerdotes observaban a ver quién reaccionaba y quién no, para apartarlos de las iniciaciones más superiores. Un signo de madurez y de crecimiento interior y de fuerza es permanecer equilibrado ante el insulto. Otra cosa es que tú estés defendiendo a un ser débil, a un niño, a un animal, a una mujer o a alguien. Oh, no puedo decir que las mujeres son débiles porque me van a pegar, ¿no? Y entonces puede que tengas que reaccionar incluso defendiéndolas contra tu posible vida de por medio. Una injusticia, ahí sí la reacción es justificable, pero normalmente mantenerte con un equilibrado que lleva tiempo, lleva trabajo personal, lleva a reducir esas reacciones ante un insulto, porque el insulto afecta a la estructura exterior, no a la parte divina. Pero si tú tienes algo ahí, violencia contenida, algún elemento, va a reaccionar y vas a contestar. Entonces, una característica que es necesaria es ir dominando esa reacción. Y por supuesto, tener discernimiento para decir, ahora no, o ahora sí, ¿sí? Pero con la serenidad, yo acabo de tener una entrevista con una persona que está muy lastimada por un familiar muy cercano a ella, su hermana. Y ella me decía, ella tiene un carácter muy fuerte, me decía, es que no puede ser lo que nos está haciendo, le está tratando de quitar dinero que no le pertenece a la otra persona. Digo, lo peor que puedes hacer es llegar y violentarte, porque la otra persona lo encontrará justificado para poder hacer lo que quiere. Serena y tranquila, dile las cosas claras, pero mantén el talante sereno y tranquilo. Y finalmente, cierra ese tema. No te violentes por ahí. Bueno, estoy hablando de una manera muy general, porque a Enrique Rey sí le escuché que a veces es necesario bajar a la persona. O sea, no, lo recomendable, como dices, desde, por decirlo de alguna manera, planos superiores, de dar una respuesta. La respuesta puede ser guardar silencio. O Por ejemplo, bien, por palabras amables. asertividad, como ahora se Exacto, maneja con mucho. palabras amables, pues invitarla, ahora sí que le va una rayita, como dicen, o dos. Pero a veces, bueno, según recuerdo, ¿no? Que había que bajar el nivel de la personalidad para que no quede otra en ese nivel. Y también porque en la leyenda de Sankara, Sankaracharya, el manto Sankara, por ahí se dice que acabó con un ejército a través del fuego. Desde luego que puede tener su interpretación esotérica, que se Sí, refería a los egos, sí, en el sí. caso de Arjuna y los consejos de Krishna, ¿no? O del maestro Jesús que se arrebata ahí en el templo, ¿no? Se puede tomar literal, pero también puede ser algo de que es. Hay que correr a los mercaderes. No, yo lo veo más Sí. internamente, mercaderes internos. Exactamente. Ya ves que la ciudad en siete niveles. Entonces, o sea, la parte física. Entonces, a veces es necesario actuar en esa parte. Pero tienes que discernirlo, Rafa. Realmente estar claro para ti que estás actuando con aquello que tú consideras que es necesario intervenir. Yo hasta ahí todavía lo trataría de hacer en la mejor manera, ¿no? No llegar con el hacha y toma. Buscar primero la posibilidad de que eso se pueda resolver de una manera más equilibrada. Si no hay manera, entonces sí entrar un poco con la fuerza. Sí. O sea, ese elemento es muy importante en un estudiante, porque mantener el equilibrio y la serenidad interior es básica para un estudiante.
sea quien sea. Es fácil hablar, ¿eh? Es fácil decirlo, pero sabemos lo complicado que es, ¿sí? Y creo que eso es importante que lo recordemos, ¿no? Estamos en vías de trabajar, cada quien tiene su ritmo, no todos llevamos el mismo paso, cada quien hace lo que puede dentro de los retos que tiene. Entonces, es un recordatorio para todos nosotros de que la vida nos está dando una oportunidad de crecer, de tener acceso a un conocimiento que está en muchas de las corrientes, no es la única, y que podemos cambiar para mejor. No se trata de que seamos anacoretas y nos vayamos a una montaña, se trata de ser mejores seres humanos, eso es. Y mejor ser ser humano es que nosotros vamos a influir en los demás, porque estamos conectados. Sí, tienes razón, en cierta manera, sí. ¿Cómo surge la mente? ¿Cómo surge? Tú cuando ves algo, tu mente, estamos hablando de fuerzas, energías divinas que generan el universo, emana un universo. Si no hay polaridad, no hay mente. Analiza lo que hablamos de la luz. Suponte que destruimos la oscuridad, como dicen algunas tradiciones religiosas. ¿Qué queda? Luz y oscuridad son las dos caras de la moneda. No queda nada. No podemos destruir la oscuridad. La tenemos que equilibrar y armonizar y finalmente unirla. Ese es el fin de nuestra función en este plano. Hasta donde lleguemos, ¿no? Pues a lo mejor no llegamos ni siquiera, apenas si reconoceremos alguna cosa, ¿no? Pero quien puede hacerlo es su compromiso, y si lo quiere hacer, porque no puede descuidar ni a su familia ni a sus compromisos por ponerse de anacoreta e irse ahí de soledad. No, no, tiene que buscar un equilibrio. Si hay compromisos, si no los hay, pues no hay problema. Puede hacerlo. Jesucristo dice que si te golpean en una mejilla, pongas la otra. Eso es en teoría, En teoría. pero a la práctica Cuesta mucho. va a estar Sí, 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 chequeado sí. todo el tiempo. Mira, la alegoría es de que ya no hay personalidad para reaccionar. Si no tenemos personalidad, pues me puedes pegar y yo, pues órale. Y eso es, mientras estamos acá, yo diría que va a costar, ¿no? Me das una, te aguanto quizá una, te pegas la segunda, la tercera ya, ala, no me voy a dejar. Es obvio. Porque mientras esté la personalidad y está identificada con el traje, nos sentimos separados. Ustedes y yo nos vemos separados porque la mente crea este holograma. Eso lo dice la física cuántica, ¿no? No nomás lo dice la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos separados? Porque si no, no habría evolución personal. La física cuántica dice que todo está fusionado, que aquí no hay espacios vacíos, que ustedes y yo estamos llenos de que todos están vibrando en cada lugar y que están conectados unos con otros. Todos estamos unidos. Entonces, ¿cómo voy a evolucionar si no veo un marasmo de energías que se mueven? Estos espacios vacíos están llenos de oxígeno, hidrógeno y otras energías que se están moviendo. ¿Cómo voy a definir yo y los demás? Entonces, ¿qué hace la mente superior? Crea una especie de ilusión, le llaman Maya o la Matrix, si quieren verlo así, una Matrix donde ustedes y yo estamos metidos. Una Matrix divina, vamos a pensarlo. Necesaria para que yo evolucione y después me salgo de ella. Porque llega el momento que ya no es necesario estar dentro de ella porque aprendí las lecciones necesarias y no cargué con karma mi bolsita. Estamos obligados porque hemos llevado a cabo actos que nos han comprometido. Y ahora hay que sacarlos, pero no volver a entrar, a meter, sino hay que buscar la manera de evitar. No es tan simple, aunque suena fácil a veces hablar del tema. Cada quien tiene sus luchas y cada uno es un universo en pequeño que tiene sus luces y sus oscuridades y tenemos que asumir que tenemos que tener también compasión con nosotros. Sí, Rafa. Sí, bueno, supongo, creo que lo mencionaste en algún momento. Esta enseñanza se aplica ahora en el Kali Yuga, la edad oscura, ¿no? Sí. El egoísmo, el mal. Pero en la edad de luz, La primera, la de oro. la primera de oro, ahí es, ya no es esto. Recuerdo
algún poema que escuché en una plática, me parece que a María Menger, en donde decía más o menos lo siguiente, dice, había una época en donde la humanidad, bueno, un grupo de personas, no sabía lo que era el trabajo porque todos trabajaban. No sabían lo que era la felicidad porque todos eran felices. No sabían lo que era justicia porque todos eran justos. No sabían lo que era el amor porque todos amaban. O sea, no había personalidades. La diferenciación es cuando ya había. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo surge qué? Con la mente. Con la mente. El momento que Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, ahí se armó la buena. Y afuera del paraíso, porque ya el karma está sobre de ella. Pero aún con la mente, cuando se llega al Sí. momento, que estuviera de oro, o Se sea, supone. que aún en esta edad, Hay subciclos. podemos Sí. trabajando interiormente, estar en una edad más dura. Mira, si nosotros, si un puñado de seres se propusiera realmente a crecer y a desarrollarse, podríamos influir en que hubiera un subciclo más benevolente con el mundo. Eso es real. Nosotros determinamos más de lo que se imagina cuando estamos agrupados y verdaderamente comprometidos. Por eso se hablaba de en la fraternidad universal, un puñado de estudiantes, un puñado de seres humanos. ¿Qué han hecho los grupos pequeños? ¿Qué hicieron los 12 apóstoles? Un puñado de seres armaron la buena. Los arhats del Buda. Un puñado de 12 arhats armaron la buena y crearon una visión del mundo que duró, que ha durado y sigue durando, y también el cristianismo y los musulmanes. O sea, tenemos poca confianza en nosotros mismos. Y siempre estamos escuchando lo de afuera cuando en realidad deberíamos empezar por nosotros. No quiere decir que no hagamos caso a lo que ocurre en nuestras vidas, pero confiar más en uno es muy importante, en el Dios interior que todos, llámenle como quieran, pero en ese Dios al que podemos acudir y solicitar ayuda y apoyo para seguir adelante. No para pedirle, sino para que nos dé la fuerza de ser firme y fuerte ante los avatares que estamos viviendo. Va a haber una nueva era de oro después de este Kali Yuga. Bueno, apenas empezó, no tenemos demasiado. Pero es muy probable para la sexta o séptima cadena de ronda, la nueva era de oro se presente. Cuando los seres humanos sean dioses, nazcan como dioses y sean divinos desde el momento en que nacen y no haya sufrimiento como ahora lo hay. Es interesante esa visión oculta. Se parece mucho a otras tradiciones. Aquí les enseño una visión interesante que el doctor Jung sacó de de la literatura gnóstica antigua, primitiva. Vean la constitución del ser humano. Esta es la parte de la luz y esta es la parte de la oscuridad. ¿Sí? Aquí está Atma, la parte divina, el ánima divina, sagrada, el alma. El padre sabio, la madre de superior, en medio está la personalidad, aquí la tenemos. Y en la parte inferior están los opuestos de cada aspecto, su contraparte, como estamos hablando, la parte oscura de nosotros, ¿sí? Y en el fondo hay una serpiente, nuestra parte animal, nuestra parte instintiva, que no vamos a recitar el mantra que necesitamos, porque ya lo conocemos. Esto ha sacado. Ay, es que aquí está muy pequeño. Déjenme ver. Del Stromata Anima Iculus, que lo tiene este. Ahí está una línea que se. Orígenes. Orígenes habló de esta estructura. El superior, el hombre superior y el hombre inferior. Este es el hombre superior y es el hombre inferior. Lo mismo que estamos hablando aquí y en las estructuras de egipcias, ¿sí? Pero esto es de la línea. Esto viene, ay, no puedo alcanzar a ver. Los nazarenos, Hipólito, primer siglo. Helenchos, 5, en la obra de los nazarenos de Helenchos. Esto está en los libros apócrifos.
y que se pueden consultar. Y la literatura apócrifa tiene mucha riqueza. Porque hay un amigo me decía que conoce la literatura religiosa cristiana. Hay evangelios que no deben estar y hay apócrifos que deberían estar. Pero bueno, la decisión se tomó en un concilio. Eso Juan Viñas lo explicaba. ¿Y saben cómo la tomaron? Había 80 versiones de los evangelios y no se ponían de acuerdo entre los grupos que había. Había varios grupos mezclados, ¿no? Gnosis con cristianismo y con influencias cabalistas. Había de todo. Porque todos los sabios venían de las escuelas paganas, ¿no? Se habían convertido al cristianismo. Entonces, una de esas dijeron, bueno, vamos a juntar todos los libros, los ponemos en una mesa grande. Y decidieron ahí las autoridades. Los libros que están en el suelo mañana no son inspirados por lo divino. Los que se queden son los inspirados. Y dice Juan, ¿quién tenía la llave? Aquí fue la decisión, ¿eh? El tercer concilio, cuarto, no me acuerdo, donde habla de ese tema. Pero quise sacarle de esto para que vean que las mismas escuelas de diferentes manejan la dualidad, ¿no? Aquí vuelvo a poner la estructura. En estos cuatro aspectos simboliza el ego dual. Bueno, ya no quiero repetirlo. Aquí son las imágenes del libro. Ese es el libro de Ani, el papiro de Ani, del libro de los muertos. Ahí lo llevan, van atrás los que van llorándolo, las planilleras de aquella época. Aquí lo están en su tumba. Aquí está Ani, si se fijan. Y aquí está Suba, flotando. Aquí no se ve porque está aquí la foto. Aquí está el sacerdote, le está abriendo la boca con el instrumento ese famoso para que pueda hablar en el más allá. Y aquí están todos, aquí está la misma que es esta, pero más grande. Pero bueno, eso no es lo que interesa ahorita. Aquí está el bar, ¿sí? Parte espiritual, que se separa del cuerpo. Y aquí está Anubis, que es el responsable de la modificación y de la ayuda para que vaya al juicio posterior. ¿En dónde está este libro de las puertas? Miren las paredes de la tumba de Ramsés III. ¿Se fijan? Ahí está grabado en las puertas este libro, sarcófago, que también tiene... ¿De qué servía eso? De guía en el más allá. Pero como lo estamos manejando, es para trabajar también en nosotros, en nuestra propia estructura. Era la imagen de la creación de este universo. Dice, Nun sosteniendo la barca de las jerarquías o dioses. Nun sobre las aguas primordiales. Dentro de las aguas primordiales. Re, el dios Sol, es este. En su viaje al Amduat, al más allá, se muestra con el escarabajo Kepri, que es un símbolo del dios Sol, sosteniendo el símbolo solar hacia Osiris. Este es Osiris. Perdón. No soy tanto, perdón, eligen mover esto. ¿Ya lo vieron? Osiris es esto. Vean cómo se curva Osiris. Y este es el Amduat, dentro de las aguas primordiales. Son pinturas muy antiguas de los libros, de los papiros, ¿eh? Son originales. Y aquí están todos los dioses que acompañan a la divinidad solar al más allá, cuando llega el momento. Recuerden que de este lado estaba el río, el Nilo y el sol Ra, y del otro lado está el Nilo oscuro y el sol negro. Otra vez las mismas dualidades famosas. Este es el mercado nuestro. Sí, incluso los mayas tienen la misma visión. Y los aztecas en algunas cosas comentan lo mismo. Sí. Perpensante. Sí. Ahora, aquí tenemos déjenme subir aquí al instructor que está dando esta charlita. Miren, esta imagen siempre va a aparecer en el libro de las puertas, la barca de la divinidad de nosotros. ¿Sí? Flanqueada por dos dioses, aquí está adentro, hay unas serpientes que lo protegen y hay una energía alrededor.
Ra, el dios sol, en su barca, protegido y custodiado por serpientes protectoras y dioses, se prepara para su entrada en el Amduat. Él representa a Atma y el conjunto a la mónada que sigue el proceso de transformación de la personalidad en un nivel inferior. Y aquí está la imagen, creo que fue la que les di la semana pasada, ayer. Esta, ¿la tienen todos? Creo que se las dieron también, ¿verdad? Miren lo interesante, esa es la primera página. Creo que con esa tendremos, uy, sí, suficiente para andar y repartir. Hay comentarios, por eso se las saqué, para que ustedes lean los comentarios. Simbólicamente, aquí está la parte divina, el Ra, en su barca. Se está desplazando sobre el Nilo. Y aquí están todos los dioses arrastrando la barca. Ahora. No, ese no es. No, no. Ya no hay. Ya te juntamos una copia. Aquí adelante, si ven ustedes estos cuatro aspectos, son las cuatro transformaciones por las que va a pasar. Dentro de las iniciaciones hay cuatro etapas, como la alquimia. El nigredo, el blanquedo, el rubredo, y no sé cuál es la otra que se me olvida siempre. Pero son cuatro. Aquí abajo ven un escarabajo sobre una barca, que lo tienen por ahí. Esta es la personalidad que va a transformarse. Se va a metamorfosear. ¿Por qué un escarabajo? Ya lo habíamos hablado ayer. Los escarabajos peloteros hacen una bola de estiércol durante todo el año y al final del año se meten dentro de él y ahí pasan el invierno y en la primavera salen con alas volando. Los egipcios lo reflejaron en que los seres humanos hacemos nuestra bola de mierda y después nos metemos y la pasamos negra y al final nos superamos eso y nos elevamos. Fíjense qué símbolo tan interesante que ellos manejaron. También vamos protegidos por unas serpientes, ¿no? Si ustedes analizan la imagen, tienen mucho más de lo que se imaginan. Aquí adelante está nuevamente la barca con los dioses. Hay varios, aquí está. Deja ver. La barca puede representar un desarrollo sólido de la mente basado en el conocimiento. Y también para el tema de la conciencia, para su regeneración, yendo el proceso de renovación en el oscuro y peligroso más allá. Trasladen este punto de vista al más acá. Dice, entre los registros antes de cruzar el horizonte occidental, la barca del dios Sol navega hacia el lugar a la primera puerta. En el más allá hay 12 puertas, y en las iniciaciones en este plano se llevan a cabo 12 pruebas. Habíamos hablado que las dos primeras iniciaciones se pueden hacer en este plano material, pero las siguientes deben hacerse en los planos sutiles. Cuando el Maestro Jesús muere, ¿a dónde va? ¿Bajó? Inframundo. Que eso es un símbolo de iniciación. Se dice que fue a liberar, etcétera, etcétera. Pero en todas las iniciaciones, los iniciados bajan a los infiernos, donde ahí son deidificado. La historia del maestro, la narración del maestro Jesús, el Cristo, puede interpretarse como una gran iniciación, si quieren también verla así. Las pruebas que pasó, acuérdense, los 40 días, las tentaciones, todos eran pruebas que también todo iniciado en la gran pirámide recibía esas pruebas, ¿no? El agua, la tierra, el fuego y el aire eran las cuatro pruebas a las que era sometido. Y ese punto es importante. El dios solar es representado como un hombre con la cabeza de carnero, que es un símbolo de la forma del Ba, ¿no? La parte espiritual. Él puede representar el símbolo del ego divino. ¿Sí? Esta que es esta. ¿Sí? Y va proseguido por todos los dioses que van cuidando al dios sol, a Ra. Arriba hay más dioses que representan diferentes deidades y aquí abajo. Todos van vigilando, cuidando el proceso de transformación. Cuando hay un sujeto, las iniciaciones a partir de la tercera se hacen en algunos de los siete planetas sagrados. Puede ser que la tercera se haga en Venus. El iniciado es llevado en cuerpo sutil de una manera a donde se es iniciado. Pero también hay otras. Esto estoy hablando de lo que dice la enseñanza. Y que no tenemos que aceptar al pie de la, sino simplemente considerar.
Pero el libro de los muertos es muy claro, ¿no? Entre las pruebas que van y pasa 12 puertas, 12 pruebas. Y en cada puerta tiene que dar una clave porque la vigila una serpiente. Ah, sí, una serpiente totota. Ya vamos a ver, tengo las 12, ya van las 12 horas, por eso dice arriba la primera hora, ¿se fijan? La primera hora de la iniciación o la primera etapa del más allá, a donde vamos de acuerdo a la visión egipcia. Los egipcios se la pasaban toda la vida preparándose para la muerte. El libro de los muertos, como el papiro de Ani, a veces se llevaba casi de la mitad de la vida del sujeto a empezar a hacerlo porque tenía 25 metros y estaba lleno de viñetas. Entonces, imagínense el tiempo que se llevó a los escribas y a los sacerdotes a hacer ese papiro. Y lo que le costó a Ani. Pero era necesario porque ya en la época del Imperio Nuevo, él estaba en el Teotihuacán, la 18ª dinastía, ya los libros de la muerte ya no estaban solamente en las paredes, sino que se hacían en papiro. La etapa de ponerlo en las paredes fue en el Imperio Antiguo, no en el Imperio Nuevo. Algunas tumbas que han abierto apenas se encuentran a veces algunas secciones del papiro, del libro de los muertos, no lo tienen todo. Saqueos, ¿no? Hasta saqueos. Hasta Keops estaban en las paredes, aunque la pirámide de Keops no tiene ninguna escrito. No sé si han ido a Egipto y si alguien ha entrado a la cámara del rey donde se llevaban a cabo las ceremonias, van a ver que no hay nada en las paredes, están lisas. Por eso la señora Blavatsky decía que era una sala de iniciación, como era la pirámide. Hay algo interesante de eso. Yo ayer narré lo que escribió Paul Brunton, no sé si lo han leído en El Egipto Secreto. Paul Brunton era un periodista, lo repito porque hay algunos que han llegado. Era un periodista famoso en Londres, en los años 30, por 40 o sí, por ahí andaba. 50, principios de los 50. Y decidió hacer un artículo sobre pasar una noche en la Cámara del Rey. Pues pidió permisos, en época los ingleses tenían mucha influencia, y le dieron un permiso, llegó con sus cosas, sus aparatos para ir grabando las sensaciones que tenía. ¿Se acuerdan esos aparatos, esos discos grandotes para grabar? Era de aquella, empezaba, pero. Y lo dejaron. En la mañana siguiente lo encontraron, fueron a buscarlo, lo encontraron privado, estaba desmayado. Se lo llevaron al hospital y ya que se recuperó después de varios días, pues narró, dice, yo estaba ahí como a eso de las 2 de la mañana, que es cuando se pone la cosa difícil del otro lado. Aparecieron de un lado de una pared unos seres que caminaban y cantaban y se metían en la otra pared. Seres a veces medio feos, monstruosos, y otros como sacerdotes, hablando y cantando en un idioma extraño. Pues dijeron, este cuate se le fue la pila. Pero lo interesante de eso es que la grabación tomó los cantos y los gritos que se oyeron, y en egipcio antiguo. Entonces, era importante reconocer que esa cámara era especial. Mucha gente va y medita ahí, es lo peor que puede hacer, pero pues cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana, porque está cerca del plano astral. Normalmente en la noche nos acercamos al plano astral sobre eso de las 2, 3 de la mañana, ¿sí? Por eso mucha gente se despierta a esa hora. Y regresamos ya, porque el sueño REM, el sueño tiene varias profundidades y va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega. Los sueños y la muerte son gemelos, decían los griegos, ¿no? Oníricos y tánatos. Entonces, el sueño es una manera de ver cómo voy a morir. Y tengo acceso a través del sueño a los planos sutiles. De acuerdo a la tradición oculta, cuando soñamos de realmente fuerte, nos separamos del cuerpo y vamos a cierta experiencia. Pero es un término muy general, porque hay sueños que son muy, muy materiales, no vamos a llamar. Bien, quiero detener acá para abrir un poco a preguntas. Son las 8:20 y no quiero llegar tan tarde. Isaac, Diego pregunta que si el escarabajo representa la resurrección. Sí, representa primero al ego. Ahí, piénsalo como, mira, el ego, a ver. Si te puedo presentar, aquí está otra vez
al Ra, ¿sí? De una manera más amplia. Pues aquí está el escarabajo, si lo ves. Va protegido por dos deidades. Aquí nuevamente, dice el, déjame ponerle aquí. La carne se transforma del principio divino de la luz. Nos encontramos ante la reencarnación. Este principio viaja a través de las horas y vive en la barca de Kepri. Kepri es el escarabajo. Kepri, el escarabajo, el futuro sol naciente baja en su barca. Es el momento en que entramos en los procesos de transformación del otro lado y de las iniciaciones. Este se encuentra acompañado por dos Osiris, que simbolizan los renacimientos cíclicos. Por lo tanto, el Duat es el mundo de la metamorfosis y Kepri es el símbolo más destacado. Aquí va otra vez el dios, eso lo vamos a ver la semana, mañana con más detalle. Vean la barca que le sigue. Hay dos que, ¿qué ven ustedes aquí? Dos arbolitos. ¿No se fijan? ¿Qué creen que significa? La renovación, el retorno. Un comentario sobre la resurrección. De acuerdo a la doctrina cristiana, todos resucitamos. ¿Qué dice el ocultismo? ¿Tener resurrección o el segundo nacimiento, como dice? Sí. La verdad te digo, decía Nicodemo, que todos somos Nicodemo. Sí. Si no vuelves a nacer, no tendrás vida eterna. O sea, es a los que les llaman los nacidos dos veces. Dos veces. Por eso dicen los místicos sufíes, hay que morir antes de morir. Pero yo tengo la visión de los átomos de vida. Ustedes y yo tenemos una estructura de átomos divinos, física, emocional, mental, etc. Esos átomos, cuando moremos, van a procesos de circulación, de purificación y en vibración en función a la vida que hemos llevado. Y después regresan cuando van a ser la nueva personalidad para formarla. Eso en el cristianismo le llamaron resurrección, pero es una enseñanza muy antigua. Entonces, sí, en el ocultismo podemos hablar de resurrección. Porque los átomos de vida que ahorita tenemos volverán mejorados, si hemos mejorado la vida, transformados, para volver a formar el feto. Recuerden que nuestros padres nos dan el cuerpo físico y el doble etérico. ¿Sí? Los demás son de encarnaciones anteriores. Por eso también tenemos el karma de la familia de nuestros padres. No solamente el nuestro, sino el de ellos. Y a veces la persona puede ser una persona muy equilibrada, pero tiene ahí una serie de cosas. Yo a veces me pregunto, veo vidas a veces muy equilibradas, pero de repente le viene la senilidad a la persona. Y dice, ¿pero qué es esa persona? ¿Por qué tiene esa? Porque el karma familiar también está presente. Y eso es complejo el tema, no es tan simple. ¿Se acuerdan de Annie Besant? ¿Por qué le dio lo que le dio al final? Siendo una mujer tan especial, ¿eh? Porque probablemente había por ahí algo que quedaba y quizá tenía que ver con las familias que tenía. La siguiente imagen es muy interesante. Aquí estamos hablando de la tumba. Vean la tumba, aquí está. Este es el Ba. ¿Qué es esto? La parte oscura, el Kaibit, la sombra. Ya los egipcios lo ponían desde ahí. Por eso piensan que Jung tomó mucho de esta tradición. Ahora, miren adelante, después del arbolito, ¿qué creen que es esto? ¿Con la cabeza de quién? Del difunto. Es la parte oscura que representa a la sombra del difunto. Antes está el árbol. ¿Sí? Y aquí adelante va el cocodrilo. Aquí hay una cara, no sé si fijan, es una cabeza. Esta es la parte oscura de él. Al principio del árbol es una parte de desarrollo, de crecimiento, a lo mejor. Y después va lo que es. Que no puede evitarse, tiene que entrar todo al más allá. Y en el plano astral va a venir la segunda muerte. Que ocurre en el centro, que vamos a verlo mañana, en el centro de la estructura del más allá, o sea, del plano astral. Cuarto subplano del plano astral. ¿Sí?
Aquí hay otro símbolo que también, aquí está a través del escarabajo y una serie, todo es simbólico en la tradición egipcia. ¿Qué fue primero, las iniciaciones y después y los jeroglíficos o los jeroglíficos después las iniciaciones? ¿Qué opinan? La verdad es que dice, primero fueron las iniciaciones y para guardar los secretos se plasmaron en jeroglíficos. Antes el jeroglífico y la palabra eran mágicas y tenían poderes inmensos. Ahora lo hemos prostituido, lamentablemente. Bien, solo quise adelantarlo un poco para que vean que nos acompañan siempre el tema. Este diagrama lo tienen todos y si faltan, sacaremos más copias. ¿Preguntitas? A ver, ahí no hay preguntas, chicos. Sí, Isaac, Diego pregunta, o sea que el escarabajo estando asociado a la resurrección podría estar asociado con el ritual de apertura de boca, que sería un tipo de resurrección. No, sí, no. Mira, el escarabajo no solamente representa nuestra personalidad, sino el sol, la posibilidad de renovación. El sol tiene cada noche, en el día ilumina a todos los seres, y en la noche el sol pasa al otro lado y es el sol oscuro, para renovarse nuevamente y aparecer en el siguiente día, habiendo triunfado sobre Apophis, la serpiente maligna, que así se habla en la tradición mística. Entonces, el escarabajo representa esa renovación, por eso cuando hace su bola de estiércol y se mete a finales de año, en primavera sale abandonando la bola y volando, ya le salieron las alas. Eso significa que se eleva después de haber estado envuelto en toda su suciedad y en todas nuestras debilidades y todo lo que ustedes quieran. Es un símbolo muy enriquecedor que los egipcios escogieron. Espero haberle contestado ahí a... Sí, Carolina. Sí, a Diego, más nadie dice que sí, que muchas gracias. Vale, ¿hay más? Muchas gracias. No, solo, por los momentos solo eso, creo que no, más nadie, ninguna manito, nada. Pues me alegro. Sí. Bueno, vamos a terminar. Insisto, qué importante tiene estudiar este material y darnos cuenta de estos trabajos. Primero, la valoración de nuestra naturaleza personal. No digo que no tengamos nuestras vidas y tengamos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos en el mundo. Pero no caigamos en una tradición religiosa en la parte más superficial de ir a un lugar, cumplir con eso, dar el diezmo, y de vez en cuando pues ayudar a alguien y ya, he cumplido y vivo como me da la gana. Estamos desperdiciando una oportunidad. El Maestro Jesús insistía en muchos pasajes. Pablo lo dice, que es un gran iniciado. Pablo insistía en sus cartas. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois y no lo veis, no lo reconocéis. Hasta que alguna vez tenemos la experiencia y nos damos cuenta que nuestras vidas cambian. Y ahora más que nunca, el ejemplo es el que cunde, el que nosotros debemos tener. Más que hablar. Lo que cunde son los hechos. Porque yo puedo hablar muy bonito y decir cosas, pero mi vida puede ser un desequilibrio. Pero mis hechos, mi ejemplo, mis actos, son los que hablan. Y eso solamente se consigue transformando, siendo mejores. Ese es el mensaje de este trabajo. Y además de que volvamos a reunirnos aquí en la rama, en forma presencial. Y no anden ahí con el Zoom tan fácil y tan cómodo, que es bueno, pero pues chicos, aquí estamos creando un trabajo que vale la pena. Pues muchas gracias a todos.